Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Es para nosotros un gran gusto volver a poner en las pantallas de BTV una nueva edición, un nuevo ciclo de Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Le damos la bienvenida a todos ustedes que ya nos acompañaron el año pasado y también a quienes por uno u otro motivo no se engancharon el año pasado. Sepan que este año, una vez por semana y a lo largo de una hora, vamos a reflejar a lo largo y ancho del país y también, por qué no, para fuera de fronteras, la realidad de todos aquellos gremios que conforman, y que son unos cuantos, y que conforman la Cámara de Transporte del Uruguay. ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles sus reclamos? ¿Cuáles son las proyecciones que hace cada uno de esos gremios que integran la Cámara, etcétera, etcétera, etcétera? El primer programa lo hicimos hablando en una entrevista distendida con el presidente de la Cámara, con Juan Antonio Salgado, que asumió, como ustedes recordarán, hace aproximadamente un año los destinos para regir los destinos de la Cámara de Transporte del Uruguay. En primera instancia hablamos con Juan Salgado sobre la situación genérica, la situación en general de la Cámara de Transporte, y obviamente también a él le pedimos una especie de saludo inicial para todos quienes se están enganchando, algunos por segundo año consecutivo, otros recién ahora por primera vez, con esto que es Transporte al Día. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias y reconocimiento por todo el año, por todo el trabajo que hicimos durante el año. Agradecer también a esta casa, a BTV, donde nos sentimos muy cómodos trabajando con toda la gente aquí, y nos sentiremos cómodos igual. Es una experiencia que se repite porque es buena. Uh-huh. Por lo tanto, muchas gracias por estar y por seguir con nosotros. Un año en el cargo, un año de presidente de la Cámara de Transporte, una cámara que nuclea varias empresas vinculadas al transporte, todo tipo de transporte. Una experiencia nueva para usted, porque una cosa era presidir una empresa, otra cosa es presidir una reunión o una unión de empresas. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, yo tengo que confesar que al principio tenía alguna duda si lo que iba a llevar adelante lo iba a poder hacer bien. Es totalmente diferente, pero es realmente mucho más diferente de lo que yo me imaginaba, estar al frente de una cámara donde ya no es la empresa con intereses definidos, con determinadas lineamientos y conductas que ya se siguen y que a lo largo de los años, por la experiencia que tiene uno y por los años que tiene en el cargo, ya un poco más lo hace un poco automático, ya con piloto automático. Claro. Estar al frente y tener la responsabilidad, por supuesto, como uno quiere tratar de hacer las cosas, de hacerlas bien. Estar al frente de una cámara, creo que sea cual sea ella, donde hay la particularidad en el transporte de que hay, más allá de que es todo transporte, pero una cosa es el transporte de pasajeros, que también tiene sus derivaciones. El transporte de pasajeros urbano, el transporte de pasajeros suburbano, transporte de pasajeros urbano y suburbano en el interior, de corta, mediana y de larga distancia. Son todas realidades y formas de hacer transporte totalmente diferentes. Donde también está el transporte individual. Estábamos hablando de transporte colectivo. También está el transporte individual. Está el taxi, que también hay una gran diferencia lo que es Montevideo con lo que son otras zonas de Montevideo. Y donde se notan las diferencias de la influencia que se puede tener dando esta actividad del Río Negro hacia abajo y del Río Negro hacia arriba. O sea, hay como varios capítulos totalmente diferentes y varios escenarios totalmente diferentes. El taxi, no me quiero olvidar del remis, que también es otra forma de transporte individual. El transporte escolar, que es también una forma. Y por suerte, durante este año y desde el principio nos han acompañado nuevas
nuevas agremiaciones. Uh-huh. Lo más sobresaliente es que la ITP, ITPC, sí, nos ha acompañado desde el inicio, desde aquel 8 de marzo, donde asumimos, que son los camiones, que no hemos profundizado totalmente en esa problemática, pero vaya si la ha tenido, y hemos visto que ha tenido mucha actividad durante el año. Por lo tanto, con esto lo que quiero reafirmar es que sí, que no solamente mis dudas eran válidas, sino que eran más distintos de lo que yo pensaba estar al frente de la Cámara. Hay que contemplar todas las inquietudes, lo que uno pueda llevar adelante o pueda manifestar ante las autoridades, que fundamentalmente es eso, realmente tiene que de alguna manera contemplar el beneplácito y las inquietudes de todos los sectores. O dicho de otra manera, un poco más fácil, no molestar a ningún sector cuando la Cámara está llevando algo adelante. Y bueno, eso es lo que hemos tratado de querer hacer, por eso desde el principio hemos tratado de marcar algunos caminos, hemos tratado de identificar algún tipo de trabajo específico en el que nosotros íbamos a hacer, y nos hemos dedicado, y vaya que en un año no nos sobró el tiempo, nos hemos dedicado a varias de esos primeros cuatro capítulos que fueron los especiales en los que nosotros, cuando asumimos, uh-huh, dijimos. Creo que si hago un balance, yo me voy a atrever a decir de que los integrantes de la Cámara se han sentido representados, y que se entienda bien, no digo más o mejor representados, porque estábamos representados muy bien con el anterior presidente, que era don Julio César Sánchez Padilla, y estuvimos muy bien representados siempre. Siempre nos sentimos muy cómodos en las actitudes del presidente. Por eso era difícil seguir y también representar de esa manera. Creo que hemos tratado de seguir la misma línea, creo que hemos tratado de defender algunos de los sectores, en algún caso un poco más o un poco menos. A veces uno piensa en estos sectores, aquel sector es el que está con problemas hoy. Lo que pasa es que a la velocidad que se dan los cambios, el problema que tenemos en los tiempos modernos no son los cambios, es la velocidad con la que esos cambios se producen. Aquello que vemos en la otra actividad, o sea, en la misma actividad, pero en otra parte de la actividad, seguramente más temprano que tarde lo vamos a estar viviendo o sufriendo en otro tipo de actividades dentro del propio transporte. Entonces, hoy más que nunca los dirigentes de las empresas y los dirigentes de las cámaras tienen que dejar en un momento de analizar qué está pasando. O sea, en un momento lo que hay que tratar de hacer, y hay que utilizar el tiempo, es en mirar qué es lo que va a pasar para salir de estar a la defensiva. Esto es claro. Acá, si hablamos de fútbol, todos entendemos bien clarito cómo, uh-huh, es. Uh-huh. Si nos metemos atrás y empezamos a defender un resultado, en algún momento nos hacen un gol. En algún momento nos hacen un gol y terminamos perdiendo el partido. Uh-huh. Y con la rapidez y con que se van dando estos cambios, y que se van dando todos los cambios, y la tecnología y todo lo que va sucediendo, en el cual tenemos que convivir con ella, y tenemos que acompañarla, y tenemos que adaptarla a nuestra idiosincrasia. La tecnología no es la misma aplicada en Luxemburgo, en Bélgica o en Uruguay. Acá somos uruguayos y tenemos que adaptarla a nuestra idiosincrasia. Uh-huh. Pero esa velocidad con que llevan las cosas, si nosotros estamos solamente en la defensiva y estamos mirando no solamente el ombligo, y vaya con esto una autocrítica del sector,
Seguramente el partido lo vamos a perder en el corto, pero si no en el mediano, seguro este partido lo vamos a perder. Salgado, más adelante en los bloques sucesivos de este programa vamos a hablar de las cosas que usted planteó cuando asumió el pasado 8 de marzo, el 8 de marzo del año pasado. Vamos a hablar también de una destacadísima actuación que ha tenido en los últimos días con el tema de las aplicaciones vinculadas al transporte. Pero para redondear este primer bloque, cuando usted plantea reclamos o posiciones de las cámaras de transporte, seguramente se las enfrenta o se las ve con intendencias, ministros de transporte, jerarcas de gobierno, jerarcas del Ministerio de Economía. ¿Cómo ha sido este primer año de ese...? Porque a veces una sonrisa lima muchas sí. asperezas, pero a veces la sonrisa no es lo primero que uno ve. Exactamente. Yo soy muy concreto y muy directo. No me caracteriza... no es mi característica especial ponerme a colgarme de ninguna oreja, uh-huh. Ni a decir que está todo bien. Uh-huh. Es más, por necesidades de mi propia actividad y de la propia empresa, cada vez que necesité salir a la opinión pública fue para marcar algunas cosas que realmente nosotros desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista no simplemente de del presidente de uh-huh. la Cámara o del presidente de Cuchara, sino sustentado en temas técnicos. Sí, nosotros sí. no salimos a decir las cosas si no es sustentado en nuestro y estamos uh-huh. apoyados por nuestros técnicos. Bueno, siempre he tenido que salir a levantar la voz marcando algunas diferencias con distintos actores. Yo lo que tengo que decir en esta actividad de la Cámara desde el 8 de marzo hasta hoy, en algo más de un año, y con algunos temas que fueron realmente importantes, yo tengo que valorar la actitud que tuvieron. Empiezo con el Ministro de Transporte y el Ministerio de Transporte, nunca se han negado a escuchar, nunca se ha demorado en que nos atiendan y en que marque su posición, porque en definitiva es el gobierno el que tiene que la responsabilidad de decir esto se hace, esto no se hace o esto se uh-huh. hace de tal manera. Pero nosotros tenemos que reconocer que hemos tenido siempre un eco y una respuesta inmediata de Felipe Martín, viejo conocido de cuando estuvo de director de tránsito en la intendencia. O sea, creo que hicieron lo que se debe hacer. Claro. O sea, creo que nosotros, con mucho respeto, vamos a plantear las cosas y nuestras inquietudes, y ellos como gobernantes nos dieron el espacio sin ningún problema. Hemos visto trabajar en algunos ministerios, fundamentalmente en el Ministerio de Economía, después lo desarrollamos, uh-huh. pero hemos visto trabajar con responsabilidad algunos temas que al transporte realmente les costaba muy caro. Que en definitiva la defensa nuestra es que iba a terminar costándole a la gente, claro. al que paga el boleto. Al cliente. Y lo que sí no hay dos posiciones es que entendemos que tenemos que tener el producto lo más barato. Tenemos que tener el producto, llámese boleto de corta, de mediana, urbano, el pasaje, tax, lo más económico y accesible para la gente. El precio, para nosotros los transportistas, lo hemos definido como una parte fundamental del buen servicio. Entonces, no queremos que agentes externos vengan a influir fuertemente, además, en una tarifa, cuando empresas, trabajadores y las propias entidades de gobierno están haciendo un esfuerzo, desde lo económico hasta muchos esfuerzos para tratar de mantener una tarifa lo más accesible posible. Entonces, en la intendencia lo mismo. En algunas intendencias hemos tenido, me recuerdo ahora, una reunión a pedido que inmediatamente nos otorgó y creo que estuvimos casi 4 horas hablando con Antía,
que fue al primer intendente que le empezamos a plantear la problemática de uno de esos cuatro puntos, que era el tema de terminales. Y bueno, y encontramos una receptividad y para seguir trabajando, encontramos buena disposición. Perfecto. En definitiva, en este año yo puedo decir que en general se encontró de las autoridades nacionales, departamentales, y no estoy hablando de para que estos tiempos no nos tiñan de cosas que nos puedan confundir. No estoy hablando de política, estoy hablando de gente que tiene la responsabilidad porque la gente en cada uno de esos lugares se la dio. Exacto. Con el voto. Hemos encontrado una receptividad, una buena onda y unas ganas de ayudar. O sea, y eso no es menor. No es menor. Así que en ese sentido estamos muy conformes en todo este año. Cuando asumió, usted planteó algunos objetivos. Podemos hablar en un próximo bloque de cuáles fueron, de cuáles se están cumpliendo, de cuáles ya se cumplieron y de cuáles siguen en el tiempo. ¿Cómo no? Muy bien. No. Señores, una pequeña pausita y seguimos conversando con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado. Tenés seguro para todo. Tenés seguro para tu auto. Tenés seguro para cuando viajas. Tenés seguro para tu casa. Pero, ¿tenés seguro para lo más importante? Para tu familia. Tu familia es lo primero. Ganá en tranquilidad contratando familia acompañantes. Único con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos los acompañantes. No esperes a necesitarlo para tenerlo. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Infórmate por el 0800-1853. No sé si ya lo sabías, pero sos una compradora nata. Ni siquiera habías nacido y ya te la habías comprado. No sabías hablar y le diste su primer regalo. Comenzaste a gatear hasta dar el primer paso. Le hacías dibujos y la llenabas de orgullo. Vos te esforzabas y a ella la comprabas. Y así fuiste siempre, una compradora de mamá. Vení a Nuevo Centro Shopping, que tenemos todo para los compradores de mamá. Hay dos tipos de familia. La que tenés al nacer y además la otra. La familia que elegís. Amigos, amigas, parejas. Esta familia también te atiende, te cuida y te acompaña. Como nosotros, déjanos ser parte de tu familia. Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Infórmate por el 0800-1853. Línea Mística. 0900-1920. Los mejores psíquicos contigo, siempre. 2020. Seguimos, amigos, con este primer programa de este ciclo 2019 de Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Lo hacemos hablando con su presidente, con Juan Salgado, y decíamos antes de la pausa que él había planteado públicamente algunos objetivos cuando asumió el 8 de marzo del año 2018. ¿Recuerda cuáles fueron, Salgado, y cuáles ya se han cumplido, en cuáles se está trabajando? Bueno, sí, recuerdo claramente, son algunos objetivos que nos planteamos, que no es fácil, ni sería muy sencillo que se resolvieran en solo un año, porque realmente contenían cada uno de ellos muchos aspectos para manejar. Pero bueno,
Alguno de ellos era, por ejemplo, hacer todas las gestiones que fueran necesarias para con el Ministerio de Transporte, en este caso, para que con el Ministerio de Transporte, ver de seguir trabajando, porque se ha estado trabajando, se han estado haciendo rutas, se ha estado mejorando rutas, y bueno, seguir en eso, porque es una preocupación fundamentalmente del transporte de larga distancia, del transporte colectivo y de los camiones, del transporte carretero, seguir tratando de apoyar en lo que fuera posible que los tiempos que a veces demoran tanto en definir cuál es la obra que se va a hacer hasta el momento que se empieza a tirar la primera canchada de material. Lleva todo un tiempo y estas nuevas experiencias de las PPP y todo eso, creo que en definitiva demoró un poco. Los recursos estaban asignados según nos consta, pero demoró un poco la parte, vamos a decir, burocrática, pero en definitiva estuvimos trabajando con el Ministerio de Transporte en eso, y yo digo, eso es un trabajo que nunca se termina. O sea, cuando se tapen estos pozos van a aparecer otros, cuando se arregle esta ruta va a aparecer otra, y eso es lo peor que le podía pasar al país, es estar mucho tiempo sin tener un mantenimiento de sus rutas, que después va a ser muy difícil y casi imposible después poner las rutas en orden. Ese era uno de los temas. El otro tema era el tema de la bancarización. En el tema de la bancarización, nosotros le pedimos, recuerdo claramente que en ese momento estaba el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, y le dije que le íbamos a hacer un pedido, pero que no se asustara, que no era dinero, sino que aprovechara el impulso de la Cámara de Transporte para dar un paso más en la bancarización, pero eso sí, que nos ayudara y que de alguna manera las autoridades encabezadas por el Ministerio de Transporte hicieran lo necesario como para que los costos de esa bancarización, esto es muy sencillo, los costos de la bancarización no se tuvieran que trasladar al precio del boleto. Para que eso no suceda, evidentemente los costos tienen que ser costos totalmente razonables. Nosotros teníamos ya un paso importante dado en el transporte urbano, donde los costos eran totalmente razonables, no digo que no había, pero que eran razonables, y que en definitiva no están pesando en el costo ni en la tarifa. Yo no puedo decir que el boleto cuesta un peso más por a causa de la bancarización. Entonces, ¿qué pasa? Si el boleto no cuesta un peso más por la bancarización, quiere decir que lo que la bancarización nos permite, nos facilita en el pago, nos facilita en no tener el dinero arriba del ómnibus, facilita a la empresa mismo, mejora las condiciones de trabajo del propio trabajador, las condiciones de seguridad. Si no hay dinero, siempre lo dijimos, si el dinero va desapareciendo de arriba de la unidad, desaparece el motivo para que existan rapiñas. Si eso va pasando en general, y no hay costo, entonces quiere decir que estamos dando un servicio y un valor y estamos mejorando el servicio. Ahora, mejorar el servicio aumentando los costos, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Podemos mañana servir un lunch arriba de cada ómnibus y servir champán si fuera paga el pasajero. Ahora, ¿quién lo paga? Entonces, tenemos que buscar la manera, y eso se lo pedimos. Y pasado este año y algo, haciendo un balance, yo puedo decir que el Ministerio de Economía, fundamentalmente en este caso, y el viceministro Pablo Ferreri, estoy hablando de Martín Valcorba, que fueron
vamos a decir, las caras visibles de lo que trabajaron. Yo sé que trabajaron mucho más, que también los tenemos en cuenta en los agradecimientos que les hacemos por lo bien que hicieron su trabajo. Pero las caras visibles que son ellos, bueno, yo quiero decir que trabajaron con mucha seriedad. Yo quiero decir que lo que prometieron en su momento y al principio lo cumplieron. Quiero decir que nos ayudaron, o sea, tomaron el pedido nuestro, que nos ayudaran en esta negociación con los bancos. Y realmente se logró un acuerdo que le sirvió al propio Ministerio de Economía para llevar adelante otras bancarizaciones. O sea, no se nos escapa ese detalle, pero esto es back to back. Esto es, nos sirve, sumamos de un lado y sumamos del otro. Por lo tanto, venía todo espectacularmente bien, los costos en fundamentalmente en los viajes, en el transporte de larga distancia, donde se ha incrementado muchísimo el pago con tarjeta. Ustedes imagínense una familia, tres personas, ya no cuatro, tres, que tengan que viajar a Montevideo, Artigas. Bueno, ahora la gran mayoría lo paga con tarjeta, y no solo de débito, de crédito, porque después lo hace en determinadas cuotas, porque los pasajes no son baratos. Y bueno, entonces las empresas de larga distancia empezaron a cambiar su facturación totalmente. O sea, su ingreso ya pasó abruptamente de ser dinero a ser papeles y voucher de tarjetas de crédito. Bueno, también pasa con el transporte urbano. Nosotros estuvimos muchos años hablando de que no se podía lograr pasar del 10% el pago con tarjeta. O sea, el pago en efectivo seguía, después de 10 años de instalada la tecnología, de instalada la boletera electrónica, seguía en un 90% que se pagaba en efectivo. Entonces, hubo un cambio. Y hoy, en el transporte urbano, estamos llegando al 80% de todas las transacciones que se hacen arriba del ómnibus, se están haciendo con la tarjeta. Con pagos o con prepagos o con tarjetas, o, para decirlo bien claro, sin dinero. Claro. Estamos logrando el objetivo de que no hay dinero, no hay motivo de cometer una rapiña arriba de un ómnibus, porque no hay efectivo. No hay efectivo como para cometerla. Y ese es el vamos a decir, uno de los motivos que eran fundamentales. Uh-huh. Bueno, bajaron, evidentemente, a partir de diciembre, los costos de las tarjetas cambiaron en todos, vino la temporada, las empresas de mediana y de larga distancia trabajaron ya con otros costos, y se estaba dando todo absolutamente bien, hasta que un día nuevamente nos obligan a salir. Yo digo, nos obligan a salir, porque si alguien piensa que en pleno febrero yo tenía ganas de salir o estaba enojado realmente, porque la gente se enoja, somos seres humanos, y cuando no se cumple con la palabra hay que enojarse, y yo veía que nos encontramos de un día para el otro que en las liquidaciones de las empresas, y no solamente de Cucha, de otras empresas, alguien había cambiado el criterio de cobro y había pasado a cobrar el triple, tres veces más de lo que estaba cobrando de un día para el otro, y sin previo aviso, ni un ahí va, dijeron. Bueno, esas tres veces más sí era un sobrecargo importante que iba a terminar en el precio del boleto, pero además no era lo que habíamos conversado, y además no era lo que habían acordado en el Ministerio de Trabajo. Era un acto, para decirlo de alguna manera, que alguno, y yo hice las aclaraciones también después, de quienes siempre apoyaron todo este tema de la bancarización y de la boletera y de pagar con tarjeta, pero algunas empresas les pareció que que esto era soplar y asar botellas, y no es así.
De todas maneras, vamos a decir, el hecho nos confirma que el Ministerio de Economía, que nuevamente el viceministro, y vuelvo a decir, son las caras visibles, evidentemente que esto está avalado por el ministro, está avalado por otros contadores que trabajan, pero nuevamente el viceministro y nuevamente Martín Barcorba, que son las caras visibles, les pedimos, bueno, aquella ayuda que nosotros le pedíamos el 8 de marzo, ahora se la pedimos nuevamente. Y evidentemente tuvieron una reunión y nos da la razón de que, porque nadie va a otorgar algo si no lo tiene que dar. Exacto. Y nos dio la razón de que era un disparate lo que se había hecho, más allá de la forma, que de la forma no quiero ni hablar, pero que era un disparate lo que se había cambiado, y que bueno, ahí fue entre aparentemente una confusión, un error o algo, que en definitiva se regularizó, se arregló, y hoy podemos decir seguimos con las mismas condiciones de que habíamos que nos habíamos comprometido al principio. Esto también sirve para analizar y en el balance decir, las autoridades no nos soltaron la mano después que habíamos impulsado meternos en la bancarización. Estaban atentos y realmente la gestión que hicieron nos valió la pena. Hablamos del estado de las rutas y hablamos de bancarización. Usted planteó también algunos otros objetivos. ¿Me permite hacer una pausita y seguimos hablando? ¿Cómo no? Señores, en instante nada más hablamos de algunos de los otros objetivos que planteó el presidente de la Cámara de Transporte cuando asumió allá en marzo del año 2018. Dos personas iguales, por eso hay algunas que tienen el celular a estrenar y otras que lo tienen para jubilar. ¿Necesitas cambiar tu celular? Bajate la app del Club Movistar, busca tu cupón de descuento y disfruta de un 25% menos en la compra de tu nuevo celular, sin contrato, en cualquiera de nuestras tiendas en todo el país. Porque tu celular es como vos, hacemos todo pensando en vos. Movistar. No sé si ya lo sabías, pero sos una compradora nata. Ni siquiera habías nacido y ya te la habías comprado. No sabías hablar y le diste su primer regalo. Comenzaste a gatear hasta dar el primer paso. Le hacías dibujos y la llenabas de orgullo. Vos te esforzabas y a ella la comprabas. Y así fuiste siempre, una compradora de mamá. Vení a Nuevo Centro Shopping, que tenemos todo para los compradores de mamá. Hay dos tipos de familia. La que tenés al nacer, y además la otra, la familia que elegís. Amigos, amigas, parejas. Esa familia también te atiende, te cuida y te acompaña. Como nosotros, déjanos ser parte de tu familia. Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853. Llegó Vamos, para que puedas disfrutar Wi-Fi gratis mientras viajas en ómnibus. Descarga la aplicación en Vamos Cutsa, ahora para iOS y Android. Seguinos en Facebook/Vamos. Llegó Vamos a Cutsa y al fin Wi-Fi. Tenés seguro para todo. Tenés seguro para tu auto. Tenés seguro para cuando viajas. Tenés seguro para tu casa. Pero, ¿tenés seguro para lo más importante? Para tu familia. Tu familia es lo primero. Ganá en tranquilidad contratando Familia Acompañantes, único con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos los acompañantes. No esperes a necesitarlo para tenerlo. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Continuamos, amigos, con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, haciendo una especie de puesta a punto, no solo de lo que ha sido este año, de su presidencia, sino también de lo que se está trabajando ahora encima de la mesa y de lo que está por venir. Usted había hablado de algunos objetivos el día que asumió Salgado y hace un ratito hizo referencia al estado de las rutas, que era uno de los planteos, y al de la bancarización. Quedaban un par más de lo que usted habló en aquel 8 de marzo. Sí, bueno, uno de los temas que quedaba y que también afectaba fundamentalmente al transporte de larga distancia, al transporte colectivo de larga distancia, son, por un lado, la cantidad de terminales o la cantidad de lugares donde debe, entre el origen y el destino, un ómnibus suponiendo que salga de Tres Cruces hasta el Bella Unión, sí, hasta, bueno, tiene que parar en algunas terminales que teóricamente todos pensamos, bueno, y fundamentalmente Montevideo, pensamos en terminales, pensamos en Tres Cruces, pensamos en terminales que tienen servicios, que tienen servicios, que tienen vida, que tienen seguridad, que a veces es mejor ir a la terminal porque se puede abordar el transporte con más seguridad y con más tranquilidad. Pero la realidad es que en el interior, en algunos lugares, se fue desvirtuando. Pero a ver, yo me parece que esa idea de que la terminal sea un centro de un polo de atracción con comercio se fue desvirtuando. Y en muchas terminales, y yo lo quiero decir porque vamos a seguir trabajando fundamentalmente este año, lo quiero decir con mucho respeto porque creo que hay mucho para conversar y dialogar con distintos intendentes. No se puede ver a la terminal como un elemento de ingreso. O sea, la terminal en un departamento debe ser como un servicio que da a la comunidad. Por supuesto, esa terminal se tiene que sostener. Tiene que, de alguna manera, todos los que utilizan esa terminal, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua, tienen que pagar la limpieza y tienen que pagar la seguridad y el mantenimiento, que no es menor, que no es menor. Pero también hay que verlo desde el punto de vista de las empresas como algo que podría ser, en la teoría, muy bueno, y por el lado de los gobiernos departamentales, de que es un servicio que deberían de dar. Y entonces, a veces cuando se distribuyen recursos, capaz que hay que distribuir algún recurso para que esas terminales den el servicio de la mejor manera. Hoy no pasa eso, pero ahí viene el otro problema. Primero que no pasa, o sea, no tenemos terminales que estén en muy buen estado, no hay muchas, son pocas. Pero además de eso, los costos que se le incrementa a una unidad que viaja de acá a Bella Unión o de acá a Chuy, entrando en 4, 5, 6 terminales, en cada una de ellas hay que pagar. O sea, es un costo para la empresa de transporte que lo hace. Entonces, al final, el costo de entrar en todas esas terminales es importantísimo y eso termina yendo, sin duda, termina yendo al costo. Entonces, vamos al principio. Si tenemos definido que gran parte de la mejora del servicio es tener una tarifa, de alguna manera, lo más accesible posible, y es fundamental. Buen servicio es, primero tarifa, pero además limpieza y todo lo demás. Bueno, si queremos eso, no podemos tener algunas terminales que son más inseguras que tomar el ómnibus en la calle, que la gente tenga que pagar algún costo y que en definitiva termine decidiendo no tomarlo en la terminal y tomarlo en la primera parada después de la terminal, porque se forma otra parada, otra terminal virtual, pero sin seguridad, sin luz, sin nada, sin baños. Entonces, yo creo que hay que ir, y esto es un trabajo que se va a ir dando y nosotros lo vamos a propiciar y vamos a ir, y esperemos tener la misma recepción que tuvimos, por ejemplo, para conversar y para buscar soluciones como tuvimos con Antía. Lo vuelvo a repetir porque realmente, como primera experiencia que tuvimos, nos impactó de la disposición que tuvo
el intendente Antía en buscarle soluciones. Y en estar de acuerdo con nosotros, no puede ser que un viaje de 300 kilómetros resulta que pare 7 veces y que el ómnibus tiene... ¿Por qué? Porque eso que va pagando lo va a pagar la gente. Por lo tanto, vamos a ir al interior, vamos a ir a determinados lugares, vamos a ver claramente el estado de las terminales. Y con el estado de las terminales, con la conversación que tengamos con cada intendente en su momento, vamos a ir buscando abaratar costos, dando el servicio, la calidad, la seguridad, y el poder seguir utilizando, porque la inversión está hecha. Lo que tenemos que hacer es que, bueno, que sea, hay mecanismos, hay muchos mecanismos. Nos podemos poner a pensar formas de administrar esas terminales para buscarle determinados recursos, y yo creo que si todos nos ponemos con cabeza también empresarial para abatir costos, lo podemos lograr. Entonces, busquemos por ese lado y vamos a seguir trabajando. Este año es uno de los temas que vamos a tomar un poco con más fuerza. Y el cuarto tema, en aquel momento lo resumimos en igualdad de condiciones, porque lo que estábamos hablando era de las aplicaciones. Uh-huh. Entonces, queríamos igualdad de condiciones, queríamos equidad, queríamos igualar el sistema de transporte, y una de la igualdad de condiciones es el tema de que en los taxis, con la mampara, bueno, la competencia de alguna manera es diferente que con algunas aplicaciones y inclusive con el remis. Claro. Bueno, nosotros dijimos que teníamos algún tema, pero quiere que le diga, las cosas avanzan a tanta velocidad que hoy la discusión es otra. O sea, yo no me quiero frenar en una discusión que primero nos vamos a poner a discutir lo que seguramente radicalmente podemos estar opuestos, quienes en definitiva nos interesa que este sector del transporte sobreviva a esta altura. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es no poner el énfasis en los puntos que estamos en desacuerdo y buscar cuáles son todos los puntos que estamos de acuerdo para que esta actividad, mire lo que le voy a decir, y yo no soy catastrófico, pero para que esta actividad en el taxi del remis no desaparezca. Uh-huh. Estamos hablando de que desde que comenzó todo este movimiento y las aplicaciones, después hablaremos de las cosas, pero sí. Que sobreviva, que no quede en el camino como ha quedado en otros países. Lo que hay que hacer es mirar el reflejo de las cosas que pasaron en otros países. Uh-huh. Y no pensar que acá no va a pasar. Va a pasar igual. Podemos hablar en el último tramo de eso, que es un tema de estricta actualidad, Salgado, el tema de las aplicaciones, el tema de los puestos de trabajo que están dejando de percibir trabajadores dineros, etcétera, etcétera. Dicen los trabajadores que hay relaciones laborales encubiertas, relaciones laborales ilegítimas y varias cosas más. Sí. En el último bloque, señores, ya venimos. La Cámara de Transporte del Uruguay está dando una lucha, abrazo partido desde hace un tiempo, por el tema de la aplicación, sobre todo de la aplicación Uber, pero no de la única. Y de eso se ha ocupado la Cámara, pero también gente de la Intendencia, gente de la Junta, los propios choferes que trabajan hoy en Uber, los taxistas, los remiseros, una enorme cantidad de gente que está viendo que esto es un gran problema. De esto hablamos en el último bloque de Transporte al Día, este programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Tenés seguro para todo. Tenés seguro para tu auto. Tenés seguro para cuando viajas. Tenés seguro para tu casa. Pero, ¿tenés seguro para lo más importante? Para tu familia. Tu familia es lo primero. Gana en tranquilidad contratando Familia Acompañantes, único con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos los acompañantes. No esperes a necesitarlo para tenerlo. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800 1853. No hay dos personas iguales.
Por eso hay algunas que tienen el celular a estrenar y otras que lo tienen para jubilar. ¿Necesitas cambiar tu celular? Bajate la app del Club Movistar, busca tu cupón de descuento y disfruta de un 25% menos en la compra de tu nuevo celular, sin contrato, en cualquiera de nuestras tiendas en todo el país. Porque tu celular es como vos. Hacemos todo pensando en vos. Movistar. Hay dos tipos de familia. La que tenés al nacer y además la otra. La familia que elegís. Amigos, amigas, parejas. Esa familia también te atiende, te cuida y te acompaña. Como nosotros. Déjanos ser parte de tu familia. Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853. Bien, amigos, ingresamos en el último tramo de Transporte al Día, este programa que estamos haciendo con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, y dejamos para el último un tema de estricta actualidad, Salgado, que es el tema que ustedes están luchando a varios frentes contra las aplicaciones y este modus operandi extraño que tienen de aplicar. Bueno, para ponernos a hablar de esto precisamos dos o tres programas para poder aclararlo, pero vamos a tratar de resumirlo en este caso, y sin duda que esto nos va a llevar algunos programas más. Llegamos a la orden. Y vamos a tratar de ir aclarando a la gente cuál es nuestra lucha. Yo quiero empezar en primer lugar por decir, el transporte individual, transporte que no es colectivo, individual, viene siendo realmente golpeado desde hace un tiempo por una competencia desigual, por una competencia desleal del punto de vista fiscal, del punto de vista de las obligaciones que tienen unos y tienen otros. Para unos hay muchas obligaciones, para otros no hay. Y quiero hacer la aclaración. Cuando aparecen las aplicaciones y aparecen las primeras noticias de aplicaciones en Uruguay, está escrito, está en los, como dicen ustedes los periodistas, en los archivos. En los archivos, desde la primera aparición nuestra en hacer un comentario sobre estas aplicaciones, nosotros no dijimos que no podían existir, que no queríamos la tecnología, que nos queríamos poner en una cúpula de cristal. No, al contrario. Lo que sí le pedimos a las autoridades, regulación, igualdad, equidad, y igual de condiciones para competir. Y este sector de transporte individual está siendo realmente muy afectado, más allá de que las autoridades han logrado, en estos primeros dos años, han logrado, regular, yo diría, bastante bien. Hay algunas obligaciones que tiene alguna de estas aplicaciones, fundamentalmente la más voraz, la que tiene el poder, Uber, que es Uber, ha logrado, por ejemplo, imponerle, desde el Ministerio de Economía lo han hecho, imponerle algunas obligaciones que, por supuesto, que no lo querían, porque por algo decimos que son aplicaciones piratas y que actúan tipo cárteles. Y cada día que va pasando nos va dando la razón. Parten de la base de no pagar impuestos, la evasión es lo que sustenta primero sus negocios. Después de la evasión viene lo de ofrecer
a la gente que trabaja con ellos, o sea, la evasión es con terceros. Ahora vamos a la relación con la propia aplicación. Les ofrecen al principio, porque lo necesita, porque una aplicación sin autos y sin conductores no existe. Ahora, una aplicación con autos y con conductores, ese es su capital de venta, y con eso se van a las bolsas de Nueva York, y si no, pregúntele a Uber, que acaba de comprar una aplicación en Asia en 2.700 millones de dólares. O sea, ¿cuál es la medida de por qué vale 2.700 millones de dólares? Por la cantidad de autos que tiene, por la cantidad de, por supuesto, en qué mercado está, pero la cantidad de conductores que tiene. Entonces, también a sus conductores, y esto lo hemos aprendido ahora que estamos de alguna manera intercambiando experiencias con los propios choferes de Uber, les prometieron una cosa, les dijeron, les pagaban hasta por no trabajar, porque así tenían su negocio, se fortalecía. Hoy, ¿qué pasa hoy? Y hoy vemos que en el transporte formal, taxi y remis, han perdido el 70% de su valor. Es así. Sí, han perdido el 70% de su valor. Hoy, de aquel que trabajó, que se fue al exterior, que dejó su familia acá, y con un montón de sacrificios, hizo para comprarse un taxi con mucho sacrificio para tener su trabajo y poder jubilarse y todo lo demás, tenía 100, hoy tiene 30. ¿Y las miras cuáles son? Que esos 30 va a ser menos. Aquel que no consiguió, o sea, en su vida laboral decidió ser un profesional del volante. Bueno, ese profesional del volante y ser un trabajador del taxímetro, decidió porque tenía un cierto nivel de salario, tenía unas condiciones de trabajo. Hoy, las condiciones de trabajo no son las mismas. El salario le bajó porque bajó el mercado, porque bajó, porque además se dividió más, pero no se dividió el mercado de manga, de instrucciones, el de instrucciones y atillas, el de Carlos María Ramírez, el de atrás del Cerro del Casabó. Se distribuyó y se repartió más el negocio donde está el dinero. Por eso yo no culpo a alguna gente que dice que Uber es una solución, porque no conocen o no tienen por qué conocer el resto de Montevideo como vive. Nosotros, por ser transportistas y que vamos a todos los barrios y a toda hora, nosotros sabemos y decimos, es muy injusto de que venir de Instrucciones y Antillas al centro y hacer el mismo kilometraje entre Positos o Punta Carreta y Punta Gorda, aquel viaje le cueste más a aquella persona que tiene menos recursos. La tarifa dinámica es otra de las partes de esa piratería. O sea, es parte de esa regla de juego totalmente diferentes. El taxi no tiene tarifa dinámica y no debe tener. Estamos en contra de la tarifa dinámica. El taxi tiene condiciones de automóviles que tiene que mejorar. Entonces, nosotros vamos a seguir luchando. En estos días estamos viendo claramente cómo estas aplicaciones, que tienen todo el poder y tienen el dinero y tienen el poder económico, evidentemente, para comprar a muchos que salen a hablar o que salen a escribir cosas en favor de estas aplicaciones. Pero no hay que olvidarse, lo que sea en favor de estas aplicaciones es en contra de los taximetristas obreros y propietarios formales, en contra de los remiseros obreros y propietarios formales, en contra de los trabajadores de Uber. Desde que vino Uber está comprobado, no aportó Uber un solo viaje más en Montevideo. Lo que hizo fue repartir lo poco que había, pero cada día
la verdad, sorprendiéndonos. Nunca vi que una empresa de transporte, colectivo o individual, saliera a poner avisos de que se toman a extranjeros para pagarles prácticamente un plato de comida para que trabajaran. Eso no va con la historia del Uruguay. El Uruguay recibió a los extranjeros acá siempre y les dio un lugar de trabajo, pero un lugar de trabajo digno y con un salario digno. Y si se necesita choferes, hay que decir, necesitamos choferes que sean alemanes, venezolanos, uruguayos, los que sea, pero se necesitan. No escucho las voces de la discriminación en este caso que se está haciendo. Pero además, que sabemos por qué es, porque detrás de eso está la evasión. Claro. Entonces, los conductores de Uber, por suerte, y en este contacto que hicimos, la Cámara le va a dar lugar, le va a dar su espacio. Yo creo que, y por último, y cierro esto porque realmente, ya digo, tendría que ser mucho más, valoramos muchísimo el trabajo que está haciendo la Junta como cuerpo, más allá de que a veces a todos nos pasa, porque vuelvo a decir, somos seres humanos y a veces podemos decir algo que no está dentro del contexto y lo podemos entender como pretendemos que también nos entiendan a nosotros, porque estamos defendiendo una actividad que es realmente que es muy es muy cara para mucha gente y sí, entonces a ver, ¿qué tenemos? Yo reconozco que la Junta, reconozco que la Intendencia está trabajando, desde el economista, a mí me gusta ponerle nombres a las cosas, desde el economista Márquez, Pablo Itamuso y el resto que está detrás, están trabajando seriamente en la regulación. Yo no sé, en este mes de mayo, en algún momento vamos a arribar a algún acuerdo. Creo que vamos a ser tenidos en cuenta, porque por un lado estamos los trabajadores, los conductores de Uber, los taximetristas, toda la Cámara de Transporte está pidiendo una cosa, todos los actores están pidiendo una cosa, y Uber está pidiendo otra, y está mandando, y está haciendo terrorismo. Yo no quiero pasarme, porque si no diría terrorismo de Estado, porque está convocando a la gente, cosa que nosotros no haríamos nunca. Y cuando se hizo, le dijimos a los actores que dentro, bajo el paraguas de la Cámara, no se iba a hacer de esa manera. Por eso tenemos, vamos a decir, tenemos capacidad moral como para decirlo, están convocando a que vayan los usuarios y los choferes que quieran entrar a manifestarse a la Junta. Es una falta de respeto. O sea, este es el modus operandi. Por eso lo otro, la piratería, pero el modus operandi de los carteles. ¿Qué hacen? Después que se imponen, tiran a la gente contra los gobernantes. Y los gobernantes cada vez tienen menos espacio para defenderse, porque también tienen a esta otra gente. De la misma manera que hay gente que quiere entrar, hay gente que está dentro y que en definitiva ya dejó de utilizar el servicio. ¿Por qué hay 4.800 permisos de Uber otorgados y por qué hay 3.500 que solo el 8% llega a ser 12 horas? Sí, sí. Me dicen, porque justamente vamos a decir, la génesis de lo que es este Uber es que alguien haga dos o tres viajes un día, dos o tres viajes... ¡Perfecto! Me parece bien. Pero hay 1.300 permisos que no están, que no han hecho ni un solo viaje. Yo pregunto, ¿los estarán guardando para que estos floteros que hay hoy, porque hoy hay floteros en Uber, mañana, de alguna manera, tengan más flotas y vayan teniendo el mercado en las manos? Porque cuanto más apreten la cantidad de, o sea, cuanto más apretado después sean los coches, a Uber le sirve más coches, pero a los que están adentro, a los floteros, les sirve apretarlos para manejar el mercado y para que se active la tarifa dinámica, la diabólica tarifa dinámica. Esa es la... Entonces, esto es el modus operandi de los cárteles.
Por lo tanto, nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir negociando, como hasta ahora nos ha dado espacio fundamentalmente la parte de movilidad de la Intendencia. Vamos a seguir negociando, entendemos que se está negociando con muchísima seriedad, pero además con mucha responsabilidad. Entonces, no podemos decir nada. Estamos en las mejores condiciones como para que nadie dé un paso atrás. Bien. Le podemos decir a la gente que esté atenta a los jueves, a esta misma hora, para que esté enterada de las últimas novedades vinculadas con este tema. Sí. Que seguramente va a seguir. Bueno, yo creo que va a seguir. Yo quiero agradecerle a los que nuevamente ahora se vuelvan a enganchar y nos sigan. Acá vamos a participar todos, todos vamos a tener nuestro espacio en el transporte para hablar, transportistas de larga distancia, los taximetristas, los remiseros, todos vamos a tener nuestro espacio. Agradecerle a todas las firmas que apoyan este espacio. Realmente para nosotros es fundamental tener esta voz viva, poder de alguna manera ser los transmisores de las inquietudes y, ¿por qué no?, de las buenas noticias. Yo voy a ser el primero que, cuando actúen como seguramente todos esperamos, y van a actuar en defensa de las del cosas trabajo nacional. Y del trabajo nacional, las autoridades, vamos a venir y lo vamos a decir con el mismo ímpetu y con la misma fuerza. Vamos a agradecer esa actitud responsable que corresponde, pero que muchas veces no se da. Entonces, agradecerles a todos y decirles que nos vamos a ver pronto. Salgado, muchas gracias. Señores, terminamos por acá el programa de hoy. Es nuestro primer programa de este ciclo 2019. Los invitamos para la próxima semana con más novedades de la Cámara de Transporte del Uruguay en esto que es Transporte al Día, el programa oficial de esta Cámara. Gracias por su atención y hasta la semana que viene.